vamos a comenzar con este maquillaje y aquí yo ya preparé mis ojitos y ya hice mis cejas. Así que voy a comenzar con un color naranjita. Aquí estoy utilizando la paletita de Morphe. Así que aquí voy a estar aplicando este tono naranja en la parte media de mis ojitos. Y la voy a estar aplicando con esta brocha que es la brocha 441 de Morphe. Cuando ustedes estén aplicando sus colores de transición, yo les recomiendo que se tomen el tiempo necesario para difuminar ese color, porque este color va a hacer que se nos vea como ese efecto smokey eye o ojo ahumado que tanto nos gusta. Si ustedes quieren que el maquillaje se les vea bien difuminado, bien bonito, esta parte es súper, súper importante. Así que si se dan cuenta, aquí yo estoy haciendo circulitos y estoy tratando de sacar ese maquillaje un poquito para que mis ojos se vean más grandes. Y si se dan cuenta, estoy siendo bien delicada con mi ojito para darle forma a la cuenca de mi ojo. Luego voy a estar utilizando ese tono cafecito, es un tono color mostaza. Y bueno, decidí utilizar este color porque ya se viene otoño y a mí me emociona esta temporada porque los colores son naranja, rojos, tonos vinos. Así que bueno, si ustedes tienen algún maquillaje que quieren que hagamos en este canal, por favor déjenmelo en mis redes sociales que yo voy a estar tomando ahí algunas opciones para maquillaje. Así que bueno, ese tono es un tono mostaza. Luego voy a volver con esta brocha de Morphe y voy a asegurarme que todo esté integrado muy bien. Y si se dan cuenta, este maquillaje solo así se ve bastante bonito, pero yo quería crear un poquito más de profundidad, así que voy a estar utilizando un tono cafecito de la misma paleta de Morphe. Ahora, este color café, si se dan cuenta, es un café un poquito oscuro, pero no tan oscuro. Ustedes podrían aplicar aquí un color negro si así lo desean, pero yo quería llevar este maquillaje así con esos colores de otoño. Así que, bueno, este tono lo voy a aplicar solamente en la esquinita de mis ojos para darle profundidad a mi mirada y voy a ir sacando un poquito ese color. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo como de abajo hacia arriba y así lo voy difuminando y los colores se integran muy bien. Ahora aquí lo que estoy haciendo es definiendo un poquito mi maquillaje y aquí estoy limpiando simplemente con un hisopo y un poquito de desmaquillante. Para la parte de abajo voy a estar utilizando un tono naranja y este tono naranja me encanta aplicarlo acá. Me gusta hacer esta parte de acá así súper difuminada, ya se los he dicho antes, creo que se ve muy bonito. Ustedes pueden aplicar otro color aquí si desean, a mí porque me encantan los tonos así. Mejor dicho, a mí me encantan los maquillajes así muy naturales que se puedan llevar durante el día. Y yo creo que este maquillaje, aunque es un maquillaje fuerte, pero si ustedes ponen un color clarito o algo así, también lo pueden utilizar para el día. Pero es un maquillaje un poquito más elegantón, más fuerte con el tono vino. Pero bueno, aquí voy a estar utilizando un tono verde. Y este verde, honestamente, hubiese querido haber aplicado más porque yo creo que por la luz no se ve muy bien. Pero la verdad es un tono verde muy bonito de las paletitas de Style Style, que está súper súper bonito. Luego voy a estar utilizando mi corrector de ojeras de NYX y ya les he hablado de este corrector, me gusta mucho, me gusta porque tiene una tonalidad naranja y cubre la parte de mis ojeras súper bien. Pero bueno, he quedado que les voy a hacer un video solamente para hablar de ojeras, estoy pendiente con ese video, así que ténganme un poquito de paciencia. Ok, luego voy a estar utilizando esta base de Wet n Wild, que no estoy segura que me guste, pero aún no lo he decidido. No estoy segura que me guste, pero lo que les puedo decir es que es bastante ligerita y si ustedes tienen manchas o si les gustan las bases de cobertura alta, esta no es una base para ustedes. Esta base es súper, pero súper ligerita. Hasta para mí siento que es demasiado ligerita, pero bueno. Ahí les quería decir eso. Ahora aquí estoy utilizando este corrector de Maybelline, que por cierto ya se me está terminando, no voy a volver a comprar este corrector, aunque me gusta mucho, pero por lo que ya les dije, que estoy tratando de utilizar productos libres de crueldad. Así que estoy en el proceso, estoy haciendo la transición poco a poco, así que también poco a poco lo vamos a ir haciendo. Ok, luego vamos a difuminar todo muy bien. Si se dieron cuenta, apliqué en la parte de mi bigote porque esa parte de acá siento que siempre se ve como más oscura. Mis ojeras estos días han estado terribles porque quizá si duermo 3-4 horas estos días es bastante. Así que si ustedes me ven más ojerosa estos días es porque no he dormido muy bien. Pero bueno, nada que un café no pueda resolver, ¿verdad?
Así que luego apliqué un polvo para difuminar todo muy bien. Y bueno, a mí me gusta aplicar solamente un poquito de polvo porque me gusta que mi rostro tenga todavía como ese glow natural. Así que solamente un poquitito. Y aquí estoy utilizando estos barritas que son de M Cosmetics. Esos productos están descontinuados. Ya no lo van a sacar. Michelle Phan decidió que no va a sacar más estos productos, aunque me gustan bastante porque son bastante ligeritos y nos permiten hacer como un contorno bastante suavecito. Y por cierto, estoy pensando hacerles un video solamente de contorno, contorno iluminación, pero así muy naturalito. Yo creo que ahorita se está llevando más el contorno así, algo que casi que no se vea. Ya no es como en el 2014 que se llevaba aquel mega contorno. Ahora es muy poquito y se están enfocando más como en que la piel se vea más sana, más bonita y todo eso. Así que quiero hacerles este video. Bueno, aquí estoy utilizando mis pestañas postizas de Ardell, las número 250. Pero antes de eso, antes de poner mis pestañas postizas, me gusta hacer mi delineado. Así que aquí estoy utilizando el delineador de e.l.f., que les dije que me es muy fácil hacer mi delineado con este y me encanta. Ok, luego voy a aplicar un poquito de ese tono verde que apliqué al principio y este lo voy a aplicar en mi lagrimal. Y si se dan cuenta, ahorita se ve un poquito más, pero hubiese querido que se viera aún más este color verde, pero no sé por qué no se ve tanto en el video. Pero bueno, el punto es que aquí ustedes pueden aplicar un tono amarillito si quieren, pueden aplicar también un tono naranjita, no sé, cualquier color se ve lindo. Un color que sea así muy de otoño, creo que se va a ver muy bonito. Luego voy a estar utilizando este tono color vino y este tono color vino es de Makeup Geek. Este labial tiene como unos destellos así un poquito brillosos y este labial está tan bonito, no es un labial mate, pero miren qué hermoso. Y ahorita se están utilizando mucho los tonos labiales con muchos brillos. Así que eso ha sido todo por el video de ahora, mis queridos amigos. Déjenme saber con sus manitas arriba si les ha gustado este look, si quieren más looks de otoño. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y también déjenme saber si quieren que les haga el video de contorno e iluminación, así súper fácil y bonito. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente día y nos vemos el domingo. Bye.